Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por estar aquí y por dedicar un ratito de vuestra mañana a ver qué tiene que ver esto de los peces y la Lomloe, que a priori pues, son conceptos que uno no diría que tienen nada que ver, y yo estoy completamente convencida de que están hechos el uno para el otro, y eso es lo que os voy a intentar demostrar en esta presentación. Bueno. Pues, bueno, como sois todos docentes o asesores o, bueno, algo relacionado con la educación, no os tengo que contar que este curso entra en vigor, el currículum de la LOMLOE, los cursos impares y algunas otras cosas que tampoco vienen al caso, ¿no? La cuestión es que, bueno, a mí me parece una ley muy buena, pero bueno, lo que veo desde fuera es que la aplicación está siendo bastante caótica, ¿no? Hay comunidades autónomas que todavía no tienen los currículos definitivos, bueno, el Tribunal de Valencia ha suspendido parte de la aplicación, en fin, la situación está siendo bastante caótica. Además, perdonad un segundo, tengo que salir para admitir a la gente. Bueno, como os decía, además, bueno, pues en general no ha habido una buena formación del profesorado, no ha dado tiempo, ¿no? Y entonces la sensación que se percibe de la mayoría de docentes es que esto es un lío, ¿no? Y que, bueno, pues es mucha terminología nueva, en fin, pero no solo la terminología, sino un poco la concepción de la enseñanza cambia, y esto es un proceso pues, que quizá se debería haber dado un poquillo más de formación o de margen, en fin, no sé. El caso es que, bueno, esto va asociado a una nueva terminología que, aunque no es el objeto de la presentación, sí que voy a repasar así rápidamente. Vamos a ver, esta legislación bueno, intenta que no solo se adquieran conocimientos, sino competencias, que entiendo yo que es un término más amplio, ¿no? No es que sepas, es que sepas hacer, o es que interiorices de alguna forma ese conocimiento y forme parte de ti. Entonces, esta serie de ítems parten desde una central que son las competencias clave, ¿no? Las competencias clave están en línea con lo que nos pide Europa, que hagamos, que a su vez está en línea con lo que pide los organismos internacionales, pero se consideran competencias que uno tiene que adquirir a lo largo de toda su vida. Es un aprendizaje más largo y es lo que se supone que necesitan los ciudadanos del mundo que viene, saber. Ser, no saber hacer, sino ser competentes en determinados ítems para poder, no sé, enfrentarse a los desafíos de este mundo, ¿no? Entonces, estas competencias clave a la hora de establecer el currículum o esta legislación se concretan en unos perfiles de salida para las etapas de primaria y de secundaria. Entonces, pero como digo, es un concepto más amplio que tiene que ver en lo que tienes que aprender durante toda tu vida. Entonces, para concretar en primaria y en secundaria hay unos perfiles de salida y unos descriptores operativos que te dicen qué ítems de cada una de estas competencias clave tú tienes que saber o ser competente en al finalizar cada uno de estos ciclos. Y luego ya de cara a lo que son las competencias específicas que se definen para cada materia, áreas o ámbitos, sí que bueno, pues, también te dan una serie de ítems, de competencias específicas que se relacionan con criterios de evaluación y con sabores básicos que son los contenidos de toda la vida. Entonces, todo esto, bueno, el objetivo o el sentido sería no darlo, bueno, pues digamos como es el concepto clásico de la enseñanza de las clases magistrales, ¿no? Sino o con libros o tal, sino englobarlo en situaciones prácticas, lo que se llama las situaciones de aprendizaje. Es decir, contextualizar esos conocimientos
en algo en lo que los alumnos, las alumnas les vean sentido. O sea, vean que no son simplemente conocimientos abstractos, sino que tienen una aplicación real en el mundo. Entonces, esto es un concepto que, a mi modo de entender, es muy bueno, ¿no? Lleva el tema de las situaciones de aprendizaje. ¿Dónde está la dificultad? En que, digamos, te dan una serie de ítems, de un montón de cosas que tú tienes que dar englobado en unas situaciones de aprendizaje, y eso tampoco es sencillo. Entonces, muchas de las quejas vienen de, me voy a dejar un montón de cosas porque igual no las doy, ¿no? Entonces, bueno, pues con ánimo de poner nuestro granito de arena, ¿no? En intentar clarificar y ayudar a los profes en esta y a las profesoras en este reto, ¿no? Que supone este cambio conceptual, pues hemos movido, sobre todo por Facebook, por redes sociales y tal, y también está colgado en la web, que mucha gente llega por buscadores, ¿no? Está bien posicionada en internet la página, unas plantillas que dejaré el enlace, este vídeo se está grabando y se va a colgar en YouTube, ¿vale? El enlace estará en los comentarios del vídeo, para que los profesores diseñen situaciones de aprendizaje. Entonces, esto está basado en la plantilla que da la Junta de Andalucía para que ellos dicen, pues bueno, cuando diseñéis una situación de aprendizaje tenéis que tener en cuenta estos ítems, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me he basado en esto y lo que pasa es que le he dado un formato de Excel y lo he correlacionado con todos los puntos que tienen que venir, ¿vale? Esto está referido obviamente, si no están todas las comunidades autónomas todavía el currículum, está referido al currículum estatal, ¿vale? A la ley base, ¿vale? Que es en la que, digamos, lo que yo he leído no cambia mucho entre las distintas comunidades, ¿vale? Pero se supone que cada uno tiene que adaptar este currículum y publicarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que toda la referencia es estatal. Pero lo que se va haciendo es, bueno, pues ir conectando esta situación de aprendizaje con cada uno de esos ítems, ¿vale? Llámese competencias clave, específicas, saberes básicos, criterios de evaluación, lo que sea, que estás consiguiendo trabajar en esa situación de aprendizaje. Bueno, entonces, como sabéis, las hojas de cálculo tienen los archivos de Excel o Google, sí, como sea, ¿vale? Tienen distintas hojas, ¿vale? Entonces, en la primera está vacía y es para que cada uno se monte su situación de aprendizaje, lo puedes utilizar como una plantilla, ¿vale? Y la segunda, que dice ejemplo Dani en segundo ciclo, es un ejemplo, que es el proyecto que vamos a ver aquí, ¿vale? Como entendido como una situación de aprendizaje. Entonces, claro, porque yo no hice esto pensando voy a hacer una plantilla, ¿vale? Yo hice esto pensando voy a ver el proyecto en el que llevamos trabajando 4 años, cuántos ítems de los que pide la nueva legislación cumple, ¿vale? Y se me ocurrió hacer este formato después de darle 10.000 vueltas en todos los formatos posibles y lo vi muy práctico y luego lo vi muy aplicable a, bueno, otras personas que tuvieran que formarse sus propias situaciones, ¿vale? Entonces, si vais a la segunda página, vais a ver cómo está, cómo, digamos, esta situación de aprendizaje de daño en clase cumple o puedes trabajar cada uno de los ítems que pide la LOMLOE. Esto obviamente no me voy a dedicar aquí a leerlo, pues sería absurdo, está escrito, lo podéis descargar, repito, en el enlace, pero bueno, pues va punto por punto. Primero tiene que haber una justificación, la situación tiene que ser algo relevante para los alumnos, algo que sepan identificar, ser posible motivadora, porque claro, si tú te motivas, pues aprenden mejor, ¿vale? Es una cuestión de implicar las emociones y las emociones entran en juego, siempre el conocimiento que se adquiere es mejor. Entonces, este proyecto vais a ver que es increíblemente motivador, es uno de sus puntos fuertes. Luego, ¿qué es lo que hace la descripción del producto final? Las conexiones con el perfil de salida, con estas competencias básicas, las competencias clave estas.
Yo he visto que es que se pueden trabajar casi un 80% de las competencias clave con esto, ¿no? Yo no digo adquirirlas al 100%, pero sí profundizar en ellas, ¿vale? Y luego las competencias específicas. Luego, otra cosa que no sé si he dicho. Este ejemplo está referido al segundo ciclo de primaria, ¿vale? Pero bueno, creo que conceptualmente se puede entender, ¿vale? El proyecto se puede hacer desde segundo de primaria hasta grados universitarios de carreras biomédicas, se entiende, ¿vale? Pero, bueno, digamos que se trata de un poco reflejar todo lo que se puede ver. En este vídeo vamos a ir más o menos viéndolo, ¿vale? Las competencias específicas están referidas sobre todo a la asignatura de naturales, de los naturales y sociales, que ahora se llama conocimiento del medio natural, social y cultural. Y bueno, y entonces aquí pues vemos las competencias específicas, los criterios de evaluación que corresponden y cómo lo trabajamos en el proyecto, ¿vale? Este es el punto nuestro, ¿vale? Cómo, y eso es lo que es diferenciador y lo que creo yo que cada uno al diseñar sus situaciones tiene que ver cómo trabaja este punto, ¿vale? Entonces, y aquí están los saberes básicos en, bueno, pues en cada uno de los puntos. Hay una parte importante en toda la primaria que se llama cultura científica, que, bueno, que este proyecto va perfecto, es un proyecto de ciencias, que no quiere decir que no lo puedas enlazar con otras asignaturas, pero es básicamente científico. Entonces, bueno, pues va fenomenal para trabajar todo esto y además supone un apoyo a los profesores de primaria muy importante porque en mi experiencia no suelen tener el bagaje o la energía o la confianza suficiente como para enfrentarse a llevar ciencias a clase, ciencias de verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí están todos los ítems que, bueno, he considerado que se pueden trabajar, que no me voy a meter en ello. De manera que, bueno, pues como veis, creo que Danio y la Lomloe pues casan bastante bien, ¿no? Ahora me voy a presentar yo, ¿vale? ¿Quién soy yo para ponerme a hablar de legislación de enseñanza? Yo no soy profesora, yo soy científica. De hecho, soy veterinaria científica para más señas, ¿vale? Lo de veterinaria científica es como me llamaba mi hija mayor cuando era chiquitilla. Le preguntaban, ¿a qué se dedica tu madre? Pues es veterinaria científica. Y lo decía para diferenciarme un poco de los veterinarios que ven perros y gatos, ¿no? Los de la clínica. Entonces, bueno, pues mi hija Ángela me llamaba así. Porque, y luego yo lo he adoptado porque me parece muy bonito, ¿no? Bueno, pues me llamaba así porque realmente soy veterinaria, licenciada en veterinaria, y he estado vinculada toda mi vida profesional al mundo de la ciencia, más de 20 años trabajando en ciencia como tal, y llevo 4 años con este proyecto, también lo considero científico, pero es una parte divulgativa de la ciencia que es muy importante. Entonces, pues casi 25 años, casi nada. La cosa es que durante esta etapa he pasado por distintos estadios, digamos, por distintos puestos, ¿no? Bueno, no sé, pues he sido becaria, he sido, en fin, un montón de cosas, investigadora, pero la mayor parte del tiempo he estado trabajando como veterinaria en el CSIC, para que no sepa lo que es el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es el organismo de ciencia más grande que hay en España, ¿vale? Pues tienen tropecientos mil centros de investigación. Entonces, lo que yo hacía es, bueno, yo era la directora de un animalario, que es donde los investigadores tienen a los animales, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo estaba especializada sobre todo en ratones, ¿eh? Era un animalario de ratones modificados genéticamente. Y bueno, y en nuestra formación tenemos que hacer un máster de especialización en bienestar animal. Y bueno, pues nos hacían ir a otra, teníamos que trabajar con una especie a la que no estábamos acostumbrados, que no era la nuestra, digamos, ¿no? Y yo me elegí peces, la verdad, porque un amigo mío trabajaba con peces. Y dije, bueno, pues vamos a ver, a mí los peces en la vida del señor me había llamado la atención, pero dije, bueno, pues vamos a ver esto de los peces. Bueno, pues fui allí, la verdad es que mi amigo es muy bueno y transmite una pasión por lo que hace tremenda, y entonces yo me enamoré de los peces, dije, ostras, esto es interesantísimo. Y luego, como a mí siempre me había gustado la divulgación científica, vi que en Estados Unidos habían unos proyectos que utilizaban peces cebra, que es lo que es el animal modelo que hay en ciencia, que los llevan a las escuelas. Y dije, ostras, qué chulo.
Y total, que me fui al director y le dije, mira, yo quiero hacer esto, a mí esto me parece súper interesante, creo que es una necesidad social, ¿no? Acercar la ciencia al aula y me gustaría hacer esto que hacen los yanquis aquí en Alicante, ¿no? Y me dijo, venga, vale, pues hazlo. Y entonces, pues nada, pues empecé a hacer el proyecto, más o menos copiándome de los americanos, ¿no? Y bueno, y empecé a hacerlo en centros de mi zona, ¿no? Y entonces vi que era real lo que ellos decían, que cuando tú unes a un niño y a un pez, se produce como una especie de reacción bioquímica mágica que hace que los niños se enamoren de la ciencia. Y eso a mí me, o sea, me causó un impacto muy grande, ¿no? Porque realmente, o sea, los chiquitos abrían los ojos así y de repente estaban receptivos a absolutamente todo lo que les decías. Era tremendo, ¿no? Era una mirada que decía, aquí hay algo más, aquí hay algo especial. Entonces, bueno, pues yo tenía un puesto de bastante responsabilidad, tenía muchísimo trabajo, pues como tenéis vosotros, ¿no? Y bueno, y esto lo hacía un poco, pues, a raticos, ¿no? Qué es lo que pasa la mayoría de las veces cuando los científicos intentan acercarse a las escuelas, que están muy bien, pero es que tienen tanto trabajo. Que lo pueden hacer a ratos. Y yo, bueno, pues tomé una decisión personal importante, ¿no? Y me lié la manta a la cabeza. Y entonces pedí una excedencia, yo soy funcionaria de carrera, pero pedí una excedencia y dije, bueno, voy a montar una empresa independiente de todo y me voy a dedicar 100% a desarrollar esto, porque creo que es muy bonito y que tiene un potencial tremendo. Y me basé en la cara de los niños, ¿no? Y bueno, y entonces pues fundé Aprende por Manos, una empresa que no tiene nada que ver con el CSIC, ¿vale? O sea, es algo que yo he trabajado allí, ¿vale? Es un elemento curricular más, pero ahora mismo es una empresa privada. Y bueno, llevamos 4 años de andadura con esto. Entonces, el propósito de este proyecto es acercar la ciencia al aula por medio, sobre todo, ¿vale? Porque bueno, en pandemia pues, estuve trabajando también temas de coronavirus y tal, por medio, sobre todo, de Dani Oreiro, del pez cebra. Y la idea que llevaba era que no solo englobara disciplinas científicas, sino que englobara la mayor parte de conocimientos posibles para metiéndolos en esa situación, ¿vale? Que yo no sabía que eso se iba a llamar situación de aprendizaje, pues, digamos, los alumnos contextualizaran las cosas y, bueno, y sirviera como hilo conductor de muchas cosas, ¿vale? Entonces, aquí puedes aprender no solo, por supuesto, de disciplinas científicas o de ciencias, como las matemáticas, bueno, por supuesto, todo lo que tenga que ver con biología está incluido, sino que también se han integrado de forma bastante fluida otras cosas como la lengua, el arte, en fin, ahora vamos a ahondar. Y mira tú por dónde que sacan una ley que dicen que esto no solo está bien, sino es que va a haber que hacerlo así, ¿no? Y yo tan contenta porque, bueno, pues me parece muy bien, ¿no? La cosa es que entiendo la dificultad porque he estado 4 años intentando ver cómo se unen esas cosas. Entonces entiendo que no es algo sencillo de hacer, pero bueno, también creo que presento una propuesta que tiene no solo una validez científica que ahora veréis que es obvia, sino, bueno, pues la experiencia de 4 años de andadura, de 4 años de errores y de 4 años de rodar, ¿no? Entonces, otra cosa, otro objetivo importante que entendí que tenía que ser es que esto tenía que ser fácil, fácil de hacer para profesores que no tienen una formación científica. Sobre todo para llevarlo a aulas de primaria, ¿vale? En mi experiencia en primaria hay profesores absolutamente maravillosos, pero muchas veces no se ven con la fuerza o con los conocimientos o el bagaje como para meterse en una historia de estas, ¿vale? Entonces, yo tenía claro que tenía que hacer una cosa sencilla y en la que el maestro se viera acompañado, el maestro o la maestra, la mayoría son maestras, ¿de acuerdo? Bueno, y esto no me lo propuse, sino que ha sido una consecuencia, yo creo que inherente, pues bueno, pues quizá al hecho de ser mujer, ¿vale? Es un proyecto que de chicas, por supuesto de chicos también, pero
por alguna razón, casi todos los profesores dicen que son las chicas las que más se enganchan. ¿Por qué? Pues no lo sé. Supongo que tiene que ver con el hecho de crear referentes femeninos, ¿vale? Pues bueno, yo no soy Marie Curie, obviamente, soy una veterinaria científica de provincias, ¿vale? Una persona mucho más cercana, mucho más, bueno, a lo que quizá una niña se pueda ver reflejado, ¿no? Y bueno, pues no sé, digamos que dicen, ostras, pues esta puede igual, yo también, ¿no? Yo no hago los vídeos mucho, ¿vale? Simplemente todas están narradas, son presentaciones en las que se ven sobre todo imágenes y tal, pero todas están narradas con voz femenina. Bueno, al principio sí que me presento, ¿vale? Estoy de alguna manera bastante presente en el proyecto, pero... bueno, pues eso, en la versión en castellano hablo yo, y en la versión en euskera, porque esto está traducido al euskera también, pues he buscado una voz de una profesora, que es una señora, es una profesora, una mujer. Y bueno, y luego también es un proyecto en el que si hay algún científico por ahí o alguien con posibilidades de serlo en el aula, pues aquí se despierta, ¿vale? Crea vocaciones científicas y les encanta, y les encanta. Y esto no lo digo yo porque os quiera vender el proyecto, que también, sino que lo hemos demostrado, ¿vale? Bueno, hace un par de años hicimos este proyecto en conjunción con el IMIB, con el Instituto Murciano de Investigaciones Biomédicas, la doctora María Luisa Cayuela, y ella y una empresa independiente que es de psicología, que se llama Alto Rendimiento, Máximo Rendimiento, hicieron unos test a los alumnos que hicieron el proyecto, ¿vale? Bueno, la mayoría dijeron que se lo habían pasado bien haciendo las actividades de Danio, a la gran mayoría le encantaría repetirlo y a otros cuantos que sí, les gustaría. 162 de 200 y pico consideraban que habían aprendido más que en clase, otros consideraban que lo mismo, ¿no? Y bueno, y muchos habían cambiado su opinión sobre la ciencia. Hay que decir que estos eran la mayoría de colegios de hijos de científicos, o sea que ya partíamos de una opinión sobre la ciencia buena, ¿vale? Bueno, pero yo creo que la opinión en general de los críos de la ciencia es buena, lo que lo ven es lejano, es algo que hacen, yo qué sé, pues igual los más listos, o sea, muchas veces, sobre todo las niñas, no se ven capaces de llegar ahí, ¿no? Esa es la barrera que hay que vencer. Y como bueno, digo en los emails y no me canso de repetir, la idea es que sean ciencia de verdad, quiero decir, no una ciencia de pinchas así, ¿no? Lo que he visto a lo largo de toda mi carrera profesional, pero aplicada a la escuela. Eso no quiere decir que sea menos rigurosa ni nada de eso, simplemente bueno, pues ciencia de verdad, pero adaptada a niños y adolescentes. Bueno, el proyecto tiene, bueno, pues una versión que se puede hacer en primaria, se ha hecho a partir de segundo de primaria. Yo lo aconsejaba a partir de tercero, pero el año pasado llegó un cole que lo quiso hacer en segundo, le dije quizás sean demasiado pequeños, pero lo hicieron y le salió súper bien. O sea que tampoco me atrevo ahora a decir que más pequeños no se puede hacer. Hombre, grados de infantil y todo eso, sí que habría que adaptar los vídeos, ¿vale? Pero bueno, ellos cogían lo que cogían, pero les encantó. De hecho, ese proyecto salió muy bien en segundo de primaria. Y luego hay otra parte que se llama Danio en secundaria, que esta se puede hacer tanto en secundaria como en bachiller, como en FPs de biomédicas, ¿no? Pues anatomía patológica, técnico de laboratorio, ese tipo de carreras que de hecho muchas tienen una posible salida laboral en el mundo de la investigación. Yo he trabajado con gente de estas titulaciones toda mi vida, ¿vale? Y entonces, bueno, pues el sistema está basado en una plataforma de vídeos y hay unos cuadernos de propuestas de ejercicios que, bueno, pues ahora con esta ley pues cada uno podrá ampliar lo que quiera. Esta es la versión de primaria. En fin, bueno, pues ahora os voy a presentar al verdadero protagonista de esta historia, ¿vale? Que es Danio Herrero, el pez cebra.
Este pez es este es el adulto, es un pececillo así, medirá 5 o 6 centímetros y tiene rayas, rayas que son horizontales y por eso se conoce como pez cebra. Es un pez originario de Asia, está en los ríos del subcontinente asiático, en los afluentes del Ganges es donde vive de forma natural. Y fue introducido para la acuariofilia a principios del siglo XX por los alemanes. Entonces, bueno, es un pez que a mitad de los 50, 60, los científicos lo redescubrieron y vieron que tenía un montón de aplicaciones. Empezaron con experimentos de genética, pero vieron que tenía muchísimas aplicaciones en ciencia, porque bueno, por muchas razones, entre otras, hay una homología genética con el hombre muy grande. Compartimos un 70% de los genes. Esto significa que podemos estudiar 7 de cada 10 genes humanos en un pez, ¿vale? Estos son muchísimos. 8 de cada 10 de los que producen enfermedades, de los que están implicados en procesos patológicos. Entonces, eso está muy bien, porque además es un animal muy sencillo, es un animal fácil de manejar, en fin, tiene múltiples ventajas y tiene otra que es clave para la ciencia y clave para la docencia, y es que sus huevos son transparentes. Son transparentes y evolucionan muy deprisa y los podemos ver a un sencillo microscopio. Esto en ciencia tiene muchas ventajas porque no necesitas hacer radiografías o hacer métodos invasivos para ver lo que está pasando, sino que simplemente lo pones en el microscopio y lo ves. Y tienen otra ventaja y es que la fecundación es externa. Las hembras ponen los huevos, el macho los fecunda con el esperma y los huevos los podemos coger. Entonces, un científico muy listo se dio cuenta de esto y empezó a utilizarlo y otros, y muchos, muchos, muchos otros le siguieron después. Y además el proceso es muy rápido. Esto es cómo están los huevos a las 9 de la mañana. Y ahora lo que voy a poner es un time lapse. O sea, he cogido mi móvil, lo he puesto encima de la cajita que os enseñaré y ha ido grabando, ¿vale? Durante 2 horas, para que vais a ver qué es lo que pasa en estas 9 horas, que es una barbaridad de rápido. Esto en el hombre tarda aproximadamente una semana o un poquillo más en pasar. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un embrión de 4 células, que lo veis ahí, y entonces estas células se van dividiendo una, dos, y llega un momento que tú no puedes contar las que hay, ¿vale? Es en la parte de arriba se van poniendo las horas. Y entonces, bueno, pues se unen todas en el polo de arriba. Esto no es exactamente igual que en el hombre, pero bueno, da igual. Y luego pues se van uniendo y se van extendiendo. Esto es lo que se llama estadio de blástula, ¿vale? Yo suelo recoger los embriones en este estadio. Entonces, ayer puse huevos y hoy los he recogido. Y entonces, ahora voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartiros otra. Vale, estas cajitas que hay aquí es donde dice el time lapse, se llaman danioscopios, ¿vale? Estos microscopios los hemos inventado nosotros, que ahora os diré las aplicaciones que pueden tener. Y estos son los, bueno, veis que bueno, le pongo el móvil a la lente y lo que veis aquí son huevos de pez cebra que están justo como se ha quedado el time lapse anterior, ¿vale? Entonces, bueno, pues están en estadio de blástula. Bueno, pues estos huevos, lo que se hace los martes es, bueno, se recoge, los que se ponen los domingos, los lunes se recogen en este estadio y los lunes por la tarde se envían a las escuelas. Se envían a las escuelas y entonces la escuela lo recibe al día siguiente, el martes, ¿no? Lo recibe como estaría en un estadio que no tengo, pero ahora os voy a poner lo que pasaría al día siguiente. Va. 2 días después, los huevos estarían así de avanzados y 3 días después estarían, bueno, pues ahora mismo están así.
Las escuelas no pasa exactamente así por un tema que ahora comentaremos, que es el de la temperatura, porque esto es muy sensible a la temperatura, ¿vale? Esto cambia según la temperatura y ahora en Alicante sigue haciendo bastante calor. Entonces, voy a dejar de compartirlo y voy a volver a compartir la presentación. Pues este hecho, ¿no?, de seguir el desarrollo embrionario del pez sería el bloque central del proyecto, en lo que se basa todo un proyecto que tiene un montón de ítems que son los que vamos a ver, ¿vale? Y por los que quiero pasar para que entendáis un poco el sentido. Vale. El bloque 1 consiste en que es antes, como digo, del anterior, y consiste en la proyección de una serie de vídeos en los centros, ¿vale? En estos vídeos se va hablando, se va presentando un poco el proyecto, se va hablando de daño, se habla de cómo se reproduce, se habla de para qué se usa en ciencia, se habla del material científico que luego se va a utilizar en clase y se trata el tema de los clásicos de los animales vertebrados. Entonces se trabaja sobre todo la comparación entre la niña o el niño y el pez, ¿vale? La niña es un mamífero y el pez es un pez. ¿Vale? Ambos son vertebrados, se parecen en algunas cosas y se diferencian en otras, y entonces se sigue ítem por ítem en que se parecen y en que se diferencia. En este ejercicio, ellos tienen que averiguar, buscando en la bibliografía, qué pasa con las aves, con los anfibios y con los reptiles para cada uno de los ítems que se trabaja. Y de esta manera se trabaja algo en lo que insiste muchísimo la LOMLOE, el currículum de la LOMLOE, que es en la búsqueda veraz de información, ¿vale? En contrastar qué fuentes son veraces y qué no, ¿eh? Y para esto, bueno, pues en los pequeños pues lo tendrán que buscar más o menos como Google o tal. Esto yo lo veo muy importante, ¿vale? Para que hacerles entender que, bueno, pues que antes de fiarse del youtuber de turno, pues tendrán que ver si es una persona solvente para hablar de lo que habla, en fin. Y lo veo muy, muy importante para que desarrollen un espíritu crítico, ¿no?, de las fuentes de información. Y eso es muy, 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 muy importante. Entonces, para que, vamos, que sepamos triar lo que nos dicen, ¿no? Para este año, para secundaria, no para primaria porque se va bastante de nivel, pues hemos contado con la ayuda de mi marido, ¿no?, que es el doctor Enrique de Madaria, que es médico del aparato digestivo. Y es un gran investigador, tiene cientos de artículos científicos en las mejores revistas, ¿vale?, de ciencia, y bueno, pues es un realmente de ciencia sabe un montón. Y él, le he pedido que enseñe a buscar en el PubMed. El PubMed es, para el que no lo sepa, la base de datos donde están la mayoría de las citas científicas de los artículos científicos, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene más de 34 millones de citas. Pero hay que saber buscar, ¿no? Tiene una serie de truquillos o de tal. Y entonces, puestos a enseñar a buscar de fuentes fiables, vamos a enseñar a buscar de la fuente más fiable que entiendo yo que existe, que es lo que hay contrastado científicamente. Esto un crío de primaria pues no puede hacer, pero ya en secundaria no les viene mal conocer que esto existe. Luego, el bloque 2 sería el seguir el desarrollo embrionario, ¿vale? En estos momentos, en los colegios, claro, han visto ya todo lo que va a venir y hay una emoción tremenda, ¿no? Entonces, el consejo está avisado. Manolo, que van a venir unos huevos. ¿Cómo que unos huevos? Que sí, unos huevos de peces. Ay, no me digas, pues sí. Pues mira, pues tú cuando venga a la caja me llamas y tal. Todos los críos ahí a la consejería a buscarlos. Los conserjes están implicadísimos en el proyecto, les encanta. Hay algunos que han tenido que coger los huevos ahí de urgencias y he hablado con ellos. Realmente se crea un clima en los coles como muy chulo, ¿no? Muy, muy de viene algo grande, ¿no?
Y bueno, pues como decía, yo los huevos los ponemos viernes, los enviamos lunes y llegan sábado, perdón, llegan martes. Los martes, a partir de las 10 de la mañana, llegan Nacex, llega a toda la península ibérica. Y hay algunos sitios que tienen una buena infraestructura que pueden llegar a las 8:30, no en todos, lo que solemos es preguntarlo antes, si alguien tiene interés de empezar antes de las 10, ¿vale? Entonces, bueno, cuando llegan los huevos ya se manejan fenomenal. O sea, ya saben lo que es la placa de Petri, lo que son las pipetas, cómo cogerlas, cómo no sé cuántos. Y bueno, y los profesores ya están enseñados, ¿vale? ¿Cómo se forman los profesores? Bueno, pues los que no han hecho el proyecto antes, les he enviado, en los coles donde no se ha hecho el proyecto, les he enviado semanas antes un lote de huevos para que practiquen y esto no les pille de nuevas, porque si te pilla de nuevas, pues es agobiante. Luego, el cole que quiera repetir el proyecto, que repiten un montón, repiten casi el 80% de los coles, pues al año siguiente, pues si quieren ese proyecto, ese envío de prueba, lo pueden hacer, pero eso ya corre de su cuenta, vamos, lo pagan ellos, ¿vale? Es recomendable hacerlo así cuando son nuevos profesores los implicados, ¿vale? Porque, bueno, pues los antiguos, bueno, si ya no están implicados en el proyecto, pues les ayudan de aquella manera, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo siempre recomiendo que esta práctica es como se forman, es como se forman los profesores y todo el mundo aprende, ¿eh? A mí, yo todavía no me he encontrado con nadie que quiera hacer el proyecto que no haya aprendido así, aprenden fenomenal. Entonces, bueno, pues como os digo, ya se manejan con mucha soltura. Esto es un colegio muy, muy bonito, se llama Oropieta, que está en Zarautz, que es un pueblito que hay así en la costa de Vizcaya, muy bonito. Y este es un colegio buenísimo y hacen unos proyectos muy chulos. Y entonces les llegaron a hacer, me contaba la profesora, que vinieron a hacer un proyecto de reciclaje de basuras o algo así, ¿no? Una empresa de gente que iba allí y les enseñaba a los niños, pues cosas también, tenía algo de ciencia, ¿no? O sea, o era un proyecto de ciencia, pero aplicado, digamos, a cómo se descompone la basura y tal. Y entonces se quedaron bastante impresionados de cómo se desenvolvían los alumnos, ¿no? Con el material científico, con tal, y les dicen, y esto nunca han hecho, ¿no? Y las profesoras muy orgullosas. Sí, porque trabajamos con un proyecto que se llama Danio y claro, yo súper orgullosa, ¿no? Como si fueran mis hijos, mira qué bien han quedado. Y entonces, bueno, pues sí, realmente, o sea, hablan de pipetas y de placas de Petri, de cosas de estas, como si fueran, bueno, pues el móvil, el tenedor, la cuchara, o sea, cosas a las que están muy acostumbrados. Y esto es muy bonito. Y la actividad consiste en ir siguiendo el desarrollo de los huevos. Entonces los vídeos te acompañan y te dicen qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué órganos estás viendo? ¿Cómo se parecen estos órganos a los tuyos? ¿En qué se diferencian? Estos son fotos, entonces ellos pues, pueden hacer pues, fotos, pueden hacer dibujos, realizan unos dibujos preciosos, con lo cual esto es una fuente de inspiración artística maravillosa. Y bueno. Y luego esto te posibilita trabajar un montón de cosas, porque esto es un animal que, como hemos visto, tiene un 70% de homología genética con nosotros. Todos los órganos que tenemos están en un huevito diminuto que estás viendo en el microscopio y los puedes identificar. A ver, no puedes identificar perfectamente todos, pero hay algunos muy grandes, muy evidentes, ¿vale? Entonces, si tú quieres trabajar el sistema circulatorio, aquí lo vas a ver, a ver, a ver, en tus ojos, no vas a ver un libro, vas a ver, ¿eh? Y además el sistema circulatorio es especialmente chulo, ¿no? Esto es el corazón del pez cebra latiendo. Los peces, bueno, esto es un vídeo del Instituto Biocantauri que está en Santurce. Bueno, la mayoría son centros del País Vasco, ahí hay muchísimos que hacen el proyecto, ¿vale? Pues está traducido al euskera. Y bueno, y entonces muchos lo cuelgan ya de instituto, ¿no? Que tienen Instagram, lo cuelgan en su Instagram. Bueno, este es el del cole, pero también lo cuelgan alumnos, ¿no? Cosas que ven en clase. Entonces, llegar al Instagram de un adolescente es un triunfo muy importante, ¿no? Porque es como su santuario, ¿no? Ahí cuelgo fotos del guapo que soy, del guapa que soy, y yo qué sé. Entonces, y lo comparto con mis colegas y yo qué sé. Entonces, eso también me da mucha alegría, a veces me etiquetan y en fin, mola, ¿no? La cosa es que esto es, vuelvo a poner
el vídeo, es el corazón del pez. Y el corazón del pez tiene dos cámaras. Y entonces tú, ahora lo veis latiendo rápido, pero el nuestro tiene cuatro cámaras. Tenemos un doble sistema circulatorio y ellos lo tienen sencillo, ¿vale? De la aurícula pasa al ventrículo, del ventrículo pasa a las branquias y luego se reparte por todo el animal. De eso es más sencillo entender el proceso. Y luego si lo pones en un microscopio de los grandes, ¿vale? Con más aumentos, esto está puesto en un estereomicroscopio, ahora veremos la diferencia, pues puedes ver los glóbulos rojos yendo dentro de los vasos. O sea que realmente te da una capacidad de trabajar todo tipo de órganos y sistemas, estés dando los de los animales, los de los humanos o los de lo que sea. Módulos adicionales que, digamos, irían englobados en este bloque 2, ¿vale? Se puede medir, medir el saco vitelino con un pelo, explico lo que es esto. En este módulo se pueden trabajar muchísimo las matemáticas. El saco vitelino es como la yema del huevo. Las reservas es esta bolita que hay central en cada uno de los puntos, y es lo que tienen las reservas de nutrientes, que son los que van a posibilitar que el pez se vaya desarrollando a lo largo de su vida embrionaria. Entonces, hasta que ya eso se agota y el pez tiene que empezar a comer, porque si no se muere. Entonces, digamos, mi amigo el que me presentó los peces dice que es como un bocata que le da la mamá al pez para que se las apañe hasta que sea capaz de comer por sí mismo. Entonces, pues el caso es que ese saco vitelino va disminuyendo. Disculpad un segundo. Bueno, pues el saco vitelino va disminuyendo de tamaño en relación con lo que es el huevo, ¿vale? Entonces, la propuesta de esto, hay algunos microscopios que pueden medir, pero en un colegio no vas a tener un microscopio que te pueda medir aquí, ¿vale? De hecho, no me interesaría que lo tuvieran, ¿no? La historia está en que ellos lo puedan medir, ¿vale? Y aquí se propone medirlo con algo de tamaño conocido, ¿vale? Y entonces la propuesta es medirlo con un pelo. Todo el pelo puedes medirlo que mide por 60 micras o cosas así, ¿no? Y la cosa es que lo pongas al lado del huevo, les hagas fotos, midas lo que mide la foto en relación con lo otro y empieces a utilizar las matemáticas para medir lo que vale. O sea, lo que mide el saco vitelino, lo que mide el corión, que es el huevo entero, ¿no? Y lo correlaciones. Entonces, aquí tienes que hacer, es un ejercicio buenísimo para ver las relaciones entre las medidas del sistema métrico decimal, la importancia del sistema métrico decimal, porque mi pelo no es igual que el de una rubia nórdica. Yo tengo el pelo negro y grueso, ¿vale? La otra bien finito, ¿no? Entonces, si midiéramos los huevos a pelos, ella siempre tendría huevos más grandes, y no es así, ¿vale? Esto ha pasado toda la vida, pues como se medía en las tierras antiguamente, con las tabullas, el no sé cuánto, que la tabulla de un pueblo era diferente a la de al lado y tal, hasta que se inventaron las hectáreas y todo el mundo se puso de acuerdo, ¿vale? Entonces, al contextualizar esto desde la parte del huevo, haces que tenga sentido una cosa que igual es muy fría, decir, vamos a estudiar el sistema métrico decimal, ¿esto sirve para estandarizar las medidas? Pues no, o sea, aquí lo vas a ver porque tus huevos son más grandes que los de la rubia de al lado, no sé, quiero decir, esto creo que es una, y además te permite trabajar las matemáticas, ¿no? Módulo adicional, la influencia de la temperatura en la vida. Esto es muy interesante de cara al cambio climático, que es algo que además la LOMLOE trabaja, nombra muchísimo, muchísimo, y no me extraña, porque, en fin, está en juego la supervivencia de, no del planeta, el planeta va a seguir, pero probablemente de nosotros, ¿no? Como especie. Entonces, y de otras muchas que viven a esta temperatura, ¿vale? Que estamos alterando. La cosa es que este es un sistema muy visual para ver la influencia de la temperatura en la vida. Me explico. En todo esto van a trabajar todos los pasos del método científico, que como sabéis es una metodología que tiene distintas fases, ¿vale? Para demostrar algo científicamente, pues hay que seguir una serie de ítems y una serie de fases.
Entonces, primero hemos trabajado la búsqueda de bibliografía y ahora vamos a buscar la pregunta científica, a formular hipótesis, a hacer experimentos, a recoger datos, a sacar conclusiones y luego veremos de comunicar los resultados a la comunidad. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí es si influye la temperatura, la velocidad del desarrollo de los huevos de pez cebra. Y ya os digo yo que sí. ¿Por qué? Porque son animales de sangre fría, poiquilotermos es el nombre correcto, ¿verdad? Sangre fría es un poco popular. Eso quiere decir no que tengan cubitos en las venas, ¿vale? Sino que su metabolismo, o sea, la velocidad a la que crecen, a la que se mueven, a la que procesan la vida, es más acelerada cuanto más alta es la temperatura. Entonces, y se ralentiza cuando la temperatura es más baja, en contraposición con los animales de sangre caliente, que son los mamíferos y las aves, donde la temperatura nuestra se mantiene constante, ¿vale? Tenemos una serie de mecanismos para mantenerla constante, pero nuestro metabolismo siempre va igual. Nosotros siempre tenemos gestaciones de 9 meses, ¿vale? Pero los peces no, un huevo eclosionará antes cuanto más alta esté la temperatura dentro de su rango de viabilidad biológica. Es decir, o sea, si lo pones a 40 grados, el pez se va a morir, ¿vale? No, tenemos que buscar una temperatura a la que el pez esté bien, ¿vale? Esté cómodo, pero, por ejemplo, entre 24 y 27 grados vamos a ver una diferencia en un hecho que es dicotómico. O estás dentro o estás fuera, ¿vale? Que podemos medir, que es la eclosión de los huevos, ¿vale? Aquí ha salido una larvita del huevo de las que veíamos al principio, que estaban recién salidas, y en el otro está todavía dentro del huevo. Entonces, la idea es que cada día ellos pongan las larvas a 2 temperaturas, ¿vale? Están haciendo un experimento científico, están recogiendo datos, están calculando porcentajes y tienen que evaluar los que han eclosionado y los que no, ¿vale? Se van a dar cuenta de una cosa, los que estaban a temperatura más alta van a eclosionar antes, ¿vale? Y esto nos da de manera muy visual una reflexión muy interesante sobre el cambio climático, ¿vale? Si 2 grados, porque con 2 grados vemos tasas de eclosión muy diferentes entre sobre todo jueves y viernes, ¿vale? De la semana, también depende un poco de dónde estén, pero para eso se manda una serie, bueno, de calentadores y de materiales para mantenerlos a una temperatura que, bueno, eso estamos estudiando el proyecto, ¿vale? Que podáis medir. Y entonces, con 2 grados vamos a ver una diferencia medible, cuantificable y clara, ¿vale? Entonces, si ya podemos empezar a pensar, si eso ha pasado con 2 grados en unas larvas de peces, ¿qué va a pasar si suben 4 grados el mar? Y si sube, porque la mayoría de animales somos animales de sangre de sangre fría, ¿vale? Entonces, sí, son animales de sangre fría, los de sangre caliente, o sea, no es que no nos afecte el cambio climático, nos afecta de otras muchas formas. Pero bueno, pues esto de alguna manera, perdonad, estoy intentando admitir algo, pero, bueno. Pues de alguna manera da pie a esta discusión y ya lo han visto, es algo muy visual, tremendamente visual. Entonces, bueno, pues seguimos. El tercer bloque, ¿vale? Que estaría aquí, hemos tenido la primera semana de evolución de Danio, que es importante que vean todos los días, porque cada día tenemos un animal completamente distinto, ya lo hemos visto en los pececillos que hemos visto al principio. Está la fase de cría de larvas de Danio. Quien quiera acabar el proyecto aquí lo puede acabar, ¿vale? Luego veremos lo que se hace con los peces. Hay colegios que solo quieren hacer esta primera fase y luego, bueno, pues hacer los pósters, que luego veremos lo que sea, ¿no? Pero hay, esto digamos que es voluntario. Hay otros coles que, sin embargo, quieren intentar criar los peces. No todos lo consiguen, ¿vale? Aquí quiero ser muy claro. Hasta aquí ya raro el colegio que no le llegan hasta esta semana, porque sí, porque es, a menos que se te caiga una placa al suelo, tengas algún problema de este tipo, que no es lo habitual, es muy raro, puede pasar, ¿eh? Pero bueno, lo normal es que te vivan bien. A partir de aquí hemos tenido una gran evolución y ahora comento por qué. Cuando hemos visto que ese saco vitelino, esa reserva alimentaria se baja, el animal necesita empezar a alimentarse y esto es un momento crítico en su vida. Aquí, bueno,
Lo que teníamos aquí es un animal, una larva de, bueno, pues tendrá, será de jueves 4 o 5 días. Y aquí, esto que vemos aquí marcado de naranja, no es el saco vitelino, es el estómago. Es el estómago lleno de un animalito que se llama Artemia salina, que es un crustáceo pequeñito, que también es muy interesante para hacer proyectos de este tipo, y se utiliza en ciencia para alimentar a los peces, ¿vale? Bueno, en ciencia y en acuario. En acuariofilia y en acuicultura, es un animal que está en todos sitios, es ubicuo y además tiene un ciclo vital muy interesante. Bueno, ya hablaremos luego del Artemio. Y eso de ahí, es la bolita esa que hay a la izquierda, no es el saco vitelino tampoco, es la vejiga natatoria que se está empezando a formar. Esta es una larva más avanzada. Entonces, pero esto es un momento crítico para el animal. Entonces, la historia está en que en los laboratorios hay protocolos de cría que tienen unos índices de supervivencia de las larvas de este huevo hasta adulto, pues igual de un 70%, que es muy alta, ¿eh? Tened en cuenta que son peces que ponen más de, o sea, ponen hasta 200 huevos por hembra. Entonces, ya cuentan en su ciclo normal que la mayoría de huevos se pierden, ¿vale? Se pierden porque caen entre las piedritas, por depredadores, por, bueno, en fin. Entonces, sacar un 70% de los huevos a peces es muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que, claro, bueno, pues cuando empecé con el proyecto intenté coger los protocolos que se usaban en ciencia y llevarlos a un colegio caos total. ¿Por qué? Pues porque no tiene nada que ver cómo se trabaja en un laboratorio del CSIC a cómo se trabaja en una clase de tercero del colegio Costa Blanca de Alicante. Pues no, porque eso es un ambiente caótico, hay niños que tocan, que no sé cuánto, en fin, pues no. Y además las instalaciones no pueden mantener el mismo ritmo de cambio de agua, que es muy necesario. Entonces, lo que hicimos aquí durante algún tiempo es, bueno, pues ir probando distintos protocolos a ver cuál iba funcionando mejor entre distintos coles. Lo que uno le salía bien al otro ya se lo dábamos eso e intentábamos mejorarlo, de manera que hacíamos una pregunta científica para la que no teníamos respuesta. Yo lo otro se ha sabido contestar. Ahora sé contestar esta, pero 4 años después. Me ha costado 4 años. Ahora tenemos un protocolo que yo creo que este año a casi todos los coles les van a salir adelante, pero bueno, habrá uno que no. Entonces esto lo quiero dejar claro. Entonces, la historia es que damos el protocolo que mejor ha funcionado hasta la fecha. También se pueden proponer algunos experimentos sencillos, siempre en, bueno, pues te doy de comer esto, o te doy lo otro, te doy esta planta o te doy la otra, ¿vale? A ver cuál funciona mejor o cuál los peces crecen más o qué sea. Entonces, estos son pequeños alevines que están en una paridera, en un acuario ya con los peces mayores por aquí, ¿vale? Bueno, esto sería el bloque de crías de larva de Daniel Rerio. En este, digamos, en este setup en el que ya se pueden empezar a ver, también muy interesante, la relación que hay entre los animales y las plantas, ¿vale? A través del ciclo del nitrógeno. Porque, bueno, una de las cosas que afecta a la viabilidad de los animales es que cuando tú les metes comida, que es muy proteica, esta se descompone en amoníaco. El amoníaco es tóxico para los peces. Entonces tienes que pelearte contra el amoníaco. Para pelearte contra el amoníaco, tienes que, bueno, las plantas te ayudan, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es algo que se discute, se hace una pequeña introducción al tema de los ecosistemas, ¿vale? Que se ve clarísimamente en este punto. Pasado el mes, mes y medio, los peces ya no pueden estar ahí, porque es un hábitat chiquitillo, entonces tienen que pasar a un acuario, ¿vale? Entonces, vale, el acuario. Bueno, los colegios que consiguen, nosotros tenemos en este punto un acuario que vendemos, que lo ha diseñado una persona que trabaja con nosotros, se llama Nico Luchoro, que es especialista en paisajismo acuático. Hacen unos acuarios preciosísimos y además lo ha diseñado de manera que sea muy fácil de mantener en un cole, porque ya no sabemos esto, y que tenga una buena viabilidad
Y bueno, y entonces vendemos este acuario con un setup que el año pasado lo cogieron muchos coles y ya vemos que ha funcionado bien. Y además, también es una forma de expresión artística, ¿eh? Como digo, el arte de montar acuarios y hacerlos bonitos, hacerlos bonitos y hacerlos respetuosos con el bienestar de los animales y que estén equilibrados medioambientalmente, es muy bonito, ¿vale? Entonces, esto es de un cole que ahí tenían sus larvitas que habían criado y las iban a, bueno, están haciendo un cambio parcial de agua que hay que hacerlo, no se pueden meter de golpe, ¿vale? Y bueno, y entonces es una fiesta. Los coles que consiguen llegar a este punto, pues están súper contentos, ¿vale? Y aquí, cuando se ponen, muchos los ponen en la entrada de los coles, entonces los críos van directamente a ver los peces, ¿no? No se les escapa uno. Si hay uno que es diferente, si hay uno que tal, les ponen nombres, bueno, yo qué sé. Están muy pendientes de que el acuario esté bien cuidado y es uno más del cole, ¿vale? En función de la demanda, es posible que haga también otro. No lo sé, ¿vale? Tengo que verlo, la demanda, el trabajo y tal. Digamos, unos vídeos que acompañen también a este acuario. ¿Por qué? Porque un acuario es un ecosistema que puedes tener en clase. Aquí puedes estudiar plantas, puedes estudiar animales, animales vertebrados, que son los peces, puedes estudiar animales invertebrados. En los filtros del acuario hay joyas, es maravilloso el mundo de animales diminutos que hay en los filtros. Puedes estudiar los invertebrados, los descomponedores de materia, van a salir caracoles, casi seguro, espontáneos, porque las plantas suelen llevar huevitos de caracoles, que son preciosos, por cierto. Van a salir bueno, pues un montón de protozoos, las bacterias son vitales para mantener el equilibrio, van a salir algas, todo esto va a interaccionar entre sí con el ciclo del nitrógeno, el ciclo de la respiración, en fin, que puedes realmente, si quieres entender cómo funciona un ecosistema, si te llevas un ecosistema clase, lo puedes trabajar todo perfectamente. Y como digo, pues es posible que me anime a hacer unos vídeos para trabajar este tema también. De momento estamos vendiendo el acuario. Y bueno, si alguien tiene un acuario en su casa, pues o en el cole, pues lo puede, por supuesto, utilizar. Esta es nuestra propuesta, ¿vale? También la ventaja que tiene es que tenemos el apoyo de Nico, que se la sabe toda sobre los acuarios, entonces es muy buen asesor, ¿eh? Bueno, me vuelve a ver. El bloque 4, la comunicación en ciencia, ¿vale? Estamos aquí. Esto no es necesario haber hecho la cría de larvas ni haber llegado al acuario, pero vamos a ver cómo podemos comunicar en ciencia. O sea, es decir, si nos hemos quedado en el desarrollo embrionario, eso también lo podemos trabajar. Los científicos tienen varias formas. Si se quedan lo que han estudiado en el cajón, no vale para nada, porque otros no se pueden apoyar en su conocimiento para crear nuevo conocimiento, ¿vale? Y entonces, pues bueno, la forma de comunicar en ciencia es sobre todo por medio de tres cosas. Uno son los artículos científicos, que ya los hemos trabajado al principio con el PubMed y todo esto. Otro son los pósters científicos que los llevas a los congresos. Esto es un póster que hice yo para presentar cómo podías, en un congreso de ciencias del animal de laboratorio, cómo podías trabajar todo el tema de la ciencia en el aula por medio de un PEP, que es lo que os estoy contando ahora, ¿vale? Pues yo lo conté por medio de un póster científico y luego también de una charla en un congreso, ¿vale? Y luego tú puedes hablar en el congreso, es una exposición oral, ¿vale? Como está haciendo aquí Dorleta, que es la profesora que hizo el proyecto piloto inicial en el Colegio Higueldo de San Sebastián, de este proyecto tal y como está concebido hoy en día. Y bueno, y entonces esto en fin, son formas que los científicos utilizamos para dar a conocer nuestros conocimientos. Entonces, hace el año pasado, no el anterior, con motivo de la colaboración que hicimos con el IMIP, pues María Luisa y yo montamos un mini congresito de escolar y podéis ver todos los trabajos que se hicieron. Tenía una parte oral que no está colgada por temas de privacidad de los niños y todo eso, en la que exponían sus trabajos, y luego tenía una parte de pósters, ¿no?
y de coles. Entonces, esto pues también podéis consultarla y ver lo que han hecho. Aquí, por supuesto, pues pueden manejar todo el tema de las TICs, ¿no? Como le llaman en docencia, ¿no? O sea, aquí se tienen que poner delante de un ordenador y empezar a manejar el PowerPoint o Google Sheets o lo que sea para hacer esto. Y esto tiene una estructura más o menos estándar, que es introducción, objetivos, material y métodos, que es un poco lo que les enseñamos, ¿no? A estructurar el conocimiento en este formato, que es el que se usa de verdad. Luego esto también es de esas cosas que me hacen así sentir orgullo de madre, ¿no? Esto es el año pasado, por motivo de la mujer y la niña en la ciencia, el día de la mujer y la niña en la ciencia, fueron a un cole, el Colegio Aitor, que también es un cole muy puntero ahí en San Sebastián, y ellos estaban haciendo justo el proyecto de Dunning, ¿no? Y bueno, y entonces pues les enseñaron, y entonces salían las niñas ahí, yo quiero ser veterinaria de mayor, yo científica, yo no sé qué, y yo, ah, muy bien. Y entonces la periodista y les dijo, venga, ¿qué me vais a enseñar? Pues esto, pues lo otro, pues mira, ahí están viendo los globos en el dañoscopio. Ahí están manejándose, bueno, pues con distintas cosas, ¿vale? Y les dijeron, vamos a enseñaros los pósters. Y la periodista decía, los pósters. ¿Qué pósters tienes tú? Dice, chica, pues los pósters científicos. Y entonces, bueno, la periodista no sabía que era un póster científico, y las niñas que habían hecho el proyecto sí, ¿no? Y de hecho tienen en el cole un pasillo donde tienen colgados sus pósters científicos, eso hacen muchos laboratorios, ¿no? Los resultados de tu, yo lo tengo aquí en la instalación, ¿no? Los pósters que he hecho para representar los cuelgo ahí todo orgulloso, ¿no? Mis pósters, pues en los cuales también. Y vamos, lo que me llama la atención es eso, ¿no? Los niños sabían que en ciencia se comunica también con pósters y habían hecho los suyos, ¿no? La periodista, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, pues esa anécdota que os quería contar. Y bueno, también en el Congreso pues se expuso todo tipo de dibujos, artes colas, y bueno, en fin, es realmente se hacen unas cosas súper bonitas, ¿no? Es un animal muy inspirador para el arte. Y luego voy a hablar de algunos módulos adicionales. Vale, lo que os he enseñado antes, el dañoscopio, la cajita en la que hemos visto los huevos, es un invento nuestro, está patentado. Lo hicimos Víctor el inventor, que es el inventor del Instituto de Neurociencias, donde trabajaba yo, en el CSIC. Y yo, que bueno, nos hemos inventado muy cacharritos para los animales, y este es especialmente chulo. Y bueno, y entonces, basado en él, hemos hecho un módulo que es a tu propio microscopio, porque hemos hecho una adaptación del dañoscopio a hacerlo con Legos, ¿no? Entonces, tú puedes hacer un microscopio que se ve, ¿vale? Que yo he visto muchos vídeos por YouTube que lo he intentado hacer y ahí no ves nada, porque tiene truco que se dice ahí. Y entonces, pues bueno, pues hay un este básico con Legos y luego el reto es que ellos hagan otras cosas. Aquí se puede trabajar, por supuesto, la tecnología, ¿no? Y con este microscopio puedes ver luego, por supuesto, los huevos de pecebra, puedes ver las artemias, puedes ver también todo el mágico mundo de microbichitos que hay escondidos en un acuario. Entonces puede dar mucho juego. Luego la gente lo usa para las flores, para, en fin, un montón de cosas. Luego también puedes trabajar la artemia salina, no hay un proyecto como tal, pero la artemia salina, como digo, es un animalillo muy interesante, igual en algún momento también me planteo hacer un proyecto con artemia porque es muy bonito, tienen huevos que se desecan y entonces se pueden estar años y años y años en lagunas desecadas. Ellos viven en, por ejemplo, ahora que Doñana está medio seca, pues está llena seguro de huevos de artemia salina, porque es lo que se comen los flamencos y las aves, ese tipo de aves, ¿vale? Comen estos bichitos que hay por ahí, por las lagunas, y no vienen porque les guste, porque haga buen tiempo, vienen porque hay muchos bichos de estos, ¿vale? Vienen por un tema de nutrición. Entonces, ahora mismo no hay agua, ellas no salen, y cuando vuelva a llover, que volverá y la laguna se volverá a llenar, esperemos, volverán a eclosionar los huevos. Y tú esto lo puedes reproducir en el laboratorio, ¿vale? Con agua salina, son animales de agua salada, es distinto a los animales de agua dulce, como estos peces son de agua dulce, puedes jugar con distintas concentraciones de sales, es un bicho muy entretenido, se lo puedes dar de comer a los peces, puedes crecerlos y ver cómo se reproducen ellas, que también es muy curioso, y en fin, que también puede dar mucho juego y trabajar los invertebrados.
Luego está el tema de alcohol y adolescencia. Esto es un módulo que se puede hacer independiente a todo el proyecto, pero obviamente es para institutos o FPs, pero es un módulo teórico. También, si se hace junto a Dani, conviene hacerlo al final de todo. Entonces, lo que se demuestra es con un experimento científico que el alcohol es una sustancia tóxica. El experimento científico es utilizando huevos de pecebra, pero no se hace en clase, sino que es teórico, ¿vale? Se ha hecho aquí, en el laboratorio, se ha grabado y ellos tienen que interpretar los resultados, ¿vale? Un tema de ética. Entonces, con los huevos, que es un modelo aprobado por la OCDE, ¿vale? Entonces, ellos van a ver que el alcohol es un tóxico y esto, la idea es que les haga un poco reflexionar de, bueno, pues que cuando se van de botellón con sus amigos, pues están metiéndose un tóxico en el cerebro. También se discute todo el tema de cómo es el desarrollo del cerebro en el hombre. Sobre todo en la etapa de la adolescencia. En la etapa de la adolescencia el cerebro está cambiando, ¿vale? Tiene las sinapsis, que son las uniones entre neuronas, se rompen en un 50%, que es una cosa brutal, ¿vale? Que no pasa en otro momento de la vida, a no ser que, bueno, ya en estados muy avanzados, con demencias y cosas así, pero tienes un 50% de desconexión de las conexiones y se te vuelven a trazar nuevos caminos. Entonces, y además depende del área del cerebro, es un tema bonito, ¿no? de estudiar, y se discute bastante aquí. Y claro, pero es un momento en el que si tú metes un tóxico ya es una bomba de relojería, porque no, en fin, tienes un órgano ahí que se está desarrollando, que le está costando, que está, venga, que vías uno, que vías no. Entonces, bueno, pues entender esto, yo creo que no es que os diga que los adolescentes no van a beber a partir de eso, pero por lo menos sabrán qué es lo que trae como consecuencia, ¿vale? Bueno. Y luego quiero ver por encima la conexión con otras disciplinas. Una de las cosas que comenta la gente es que el proyecto da mucho juego, es decir, que lo puedes conectar con un montón de cosas. Yo hago unas propuestas y tiene una base, pero luego ya va, digamos, a cada docente lo que luego pringue, por así decirlo, que le saquen, ¿no? Las matemáticas, desde luego, están en primera fila porque son un hilo conductor. Tú no puedes hacer investigación de ningún tipo sin matemáticas, entonces es una herramienta básica. Están presentes en cualquier toma de datos, de operaciones, de representaciones gráficas, de cualquier cosa. Trabajan de manera muy aplicada. Luego también tener en cuenta que tenemos volúmenes, ¿no? Tenemos acuarios, son volúmenes, tenemos formas geométricas, tenemos, bueno, puedes hacer lo que un buen profesor de matemáticas con este proyecto creo que puede disfrutar, ¿no? Y sacarle muchas más ideas de las que pueda igual sugerir yo. La tecnología también se puede trabajar, ¿vale? Ya hemos visto la aplicación del microscopio, también se puede, bueno, pues hacer alguna otra cosa que puedas, yo qué sé, aplicar al acuario. Siempre teniendo en cuenta, yo electricidad y agua no la trabajaría de forma manual, ¿vale? Porque eso tiene su peligro. Pero bueno, el proyecto lleva calentadores, eso ya está, digamos, ya viene con el kit, ¿no? Pero sí que creo que también desde el punto de vista de la tecnología se puede aplicar, sobre todo en el tema microscópico. La educación artística también se puede trabajar, como hemos visto, pues bueno, ellos pueden, sirve de inspiración para todo tipo de técnica o de que se quiera trabajar. No solo el dibujo, el modelado, en fin, cualquier cosa de estas, sino también en todo el tema de poner el acuario bonito, hacer una representación de biotopo, en fin, que es bonito para mí, que es bonito para el pez, ¿no? Porque igual no es lo mismo, igual para mí está feo, pero para el pez está fantástico, ¿eh? Y bueno, y entonces, pues bueno, esto creo que también puede dar juego. La lengua, uno de los primeros colegios que hicieron fueron unas maestras maravillosas de lengua
que eran de primaria. Estas no consiguieron criar los peces y pues fue súper al principio, pero están, vamos, contentísimas con el proyecto porque bueno, les había dado muchísimo juego. Y años después, que eso me lo cuentan mucho, ¿no? Y me da mucha alegría, les venían los niños a recordar que habían hecho el proyecto y que se acordaban mucho de los peces, ¿no? O sea que de alguna manera sí que habíamos conseguido llegar a su amígdala cerebral, ¿no? A sus emociones. Y esos son recuerdos más persistentes. Y eso es muy bonito de ver. Bueno, pues luego ha habido otros coles, por ejemplo, esto es muy bonito, ¿vale? El Colegio Virgen de Guadalupe en Murcia hizo un libro interactivo que está colgado también en la web. Y bueno, y ahí trabajan, lo hicieron un proyecto de centro y entonces trabajaron muchos ámbitos y trabajaban especialmente, por supuesto, el científico, pero la lengua la trabajaban especialmente bien. Entonces, bueno, pues si queréis verlo, pues podéis sacar inspiración. Y bueno, y por último vamos a lo que son las preguntas frecuentes y luego ya dejo turno de preguntas a ver si hay algo que, bueno, no, que ya ha quedado claro que queráis profundizar. ¿Cuánto dura el proyecto? ¿Vale? Es por hacer una idea de timing, de bueno, cuánto tiempo hay que dedicar a cada cosa. El bloque 2 es una semana, ¿vale? Este tiene que ser una semana y además tiene que ser mirar todos los huevos todos los días, porque como digo, cada día es un animal distinto. Entonces, esto no es un problema en primaria, pero sí en secundaria. En secundaria, por ejemplo, se suele coger en la asignatura de biología y no hay biología todos los días. Ahora, con la LOMLOE entiendo yo que estarán más abiertos a, bueno, ya que es un proyecto de matemáticas, de biología, de tal, pues bueno, poder abrirlo así, ¿no? Bueno, y ahora hay una asignatura nueva que se llama Proyecto Interdisciplinar, que creo que va para primero de la ESO. No sé si en todas las comunidades, pero aquí en la Comunidad Valenciana sí. Y mucha gente no sabe muy bien cómo comerse eso. Esto es un buen proyecto para hacer esa asignatura. Vale, bueno, pues esto sería el bloque 2, desarrollo embrionario, ¿vale? Una semana seguida. Lo de antes, como mínimo una semana, pero normalmente los centros lo suelen alargar bastante más, pues cada uno lo que quiera trabajarlo, ¿vale? Vais a trabajar los vertebrados, este tipo de cosas. Hay 5 o 6 vídeos. Los vídeos son cortos, duran 5 o 6 minutos o con mucho 10, pero te dan para trabajar mucho. Y luego está la cría de larvas. La cría de larvas en ese recipiente, los peces tienen que estar mes, mes y medio, más o menos. A partir de ahí ya necesitan un acuario, necesitan pasar a otro. Entonces, a otra cosa. Hay que tener en cuenta aquí que hay que darles de comer los fines de semana. Entonces, lo que suele pasar es que alguien se los lleva a su casa y les da de comer. Hay otros coles, ¿no?, que prefieren ir al cole y darles de comer, bueno, eso cada uno, ¿no? Pero en general, bueno, pues es un proyecto en el que, pues, esto hay que tenerlo claro. Cuando ya los animales pasan al acuario, no hace falta esos cuidados los fines de semana. En Navidades o fiestas más largas, hay comidas de fin de semana que venden en las tiendas de animales que te aguantan pues una semanita o así. Yo no aconsejo dejar a los animales solos más de una semana, no porque no vayan, les vaya a pasar algo con se van a morir de hambre, sino que igual pues el filtro les ha fallado o ha pasado alguna incidencia, más que nada con la instalación del acuario, ¿vale? Pero bueno, y luego ya en verano, bueno, suelen adoptarse, entonces vamos con esto. Vale, ¿qué hacemos después? Ah, vale, la temporización en las otras cosas. Los módulos adicionales se hacen junto con el módulo del desarrollo embrionario. El microscopio habría que hacerlo antes, lo suyo sería hacerlo antes de todo esto para poder ver los peces, pero si no, bueno, pues ya sabéis que podéis ver todo lo demás. También el microscopio se vende aparte, si alguien quiere hacer un microscopio solo, pues lo puede comprar aparte, ¿vale? Y ver pues lo que quiera ver, que puedes ir a una charca, coger todos los microorganismos que hay ahí. Si tienes un acuario, yo aconsejo siempre coger restos de suciedad, entre comillas, del filtro del acuario, porque ahí es donde más cosas tienes. Pero vamos, que el microscopio se puede hacer aparte. Y la comunicación en ciencia también, el tiempo que queráis dedicarle. ¿Qué hacemos después con los peces?
Voy a empezar por lo que no hay que hacer. No hay que liberarlos al medio ambiente, ¿vale? Ni en un río, ni por el váter, ni nada de eso, para que vivan felices y libres, ¿no? ¿Por qué? Porque son especies tropicales, ¿eh? No están en el hábitat mediterráneo. Entonces, en un río que es muy frío, pues igual no se adaptan, pero aquí en el Mediterráneo tienen la temperatura de confort del animal. Entonces, no es una especie prohibida, no es una especie invasora, no es una especie, o sea, la podéis encontrar en cualquier tienda, no tiene ningún problema legal, pero vamos, no es no quiero que la gente empiece a liberar peces de bravo los ríos, ¿vale? Porque no. Entonces, y además creo que esto es un muy buen momento para concienciar sobre el tema de las especies invasoras, ¿eh? Que es, bueno, pues un problema medioambiental y este pez se tiene que quedar y de hecho se firma un compromiso ético y si no, no suelto los huevos, ¿eh? Hago firmar un compromiso para los colegios que no va a haber una liberación al medio ambiente y si luego lo adoptan, los que lo adopten tienen que ser muy conscientes, el centro se compromete a explicarles que no se pueden liberar los huevos, ¿vale? Ni los huevos, ni los peces, ni los alevines. Entonces, bueno, pues aprovecha para hacer un poco de educación ambiental con con un tema de peces, ¿vale? De las gambusias y los bartés. Las gambusias son unos peces americanos muy voraces que se introdujeron para controlar todo el tema de los mosquitos aquí, había enfermedades transmitidas por mosquitos en la cuenca mediterránea. Y entonces, pues bueno, se metieron gambusias que se comieron las larvas de mosquitos, pero también nos quitaron especies autóctonas, desplazaron el hábitat al bartés, que es una especie autóctona de aquí. Entonces ya se ha extinguido prácticamente, quedan escasos reductos. Y bueno, pues esto, pues hay que saber qué pasa, el cangrejo americano con el cangrejo europeo, en fin, pues se aprovecha para trabajar este tema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace si no se pueden liberar? Pues lo que se suele hacer son adopciones entre los alumnos o los profesores o quien sea. Normalmente el 80%, 80-90% de las ocasiones se los quiere quedar alguien y además hay tortas por llevarse los peces. Otra opción que hace la gente es llevarlos a tienda de animales, que les viene muy bien porque además son peces muy robustos y ellos los venden, los tienen ahí, los venden. Y además son peces muy sanos, ¿eh? Porque están criados en unas condiciones libres de patógenos. Aquí esto está muy mirado, porque también se venden a ciencia. Entonces, son animales muy fuertes, ¿no? Y la otra opción es Benidorm. Benidorm. No es Benidorm, el pueblo, sino que es como llamo yo al acuario de peces jubilados que tenemos aquí en Villapez, ¿vale? Entonces, cuando acaba la vida productiva de los peces y ya no ponen más huevos, porque bueno, llega un momento al año y medio, 2 años, que ya les cuesta más. Entonces los llevo al tanque de jubilación, que es un tanque muy bonito, con muchas plantas y que viven muy bien. Y entonces, pues yo ahí puedo incorporar peces de colegios que me traigan, ¿vale? Que no han conseguido adoptarlos ni tiendas animales. Los costes del transporte corren de parte del cole, pero no hay ningún problema en traerlos a Benidorm a que se jubilen. Entonces, la verdad, yo siempre lo he ofrecido desde el principio y todavía no me ha llegado ningún jubilado de colegios a Benidorm, ¿vale? Todos son míos. Pero vamos, que sí que como poder esta opción está, porque lo que suele pasar es que la gente se lo suele quedar. Luego, cuestiones éticas. Con el compromiso de no liberación al medio ambiente, también se ha de firmar un compromiso que se van a respetar las reglas de bienestar animal que se dan con los huevos, ¿vale? Este tema yo lo tengo muy mirado, o sea, porque sí, porque los peces tienen que tener unas condiciones de vida, unos parámetros que para ellos son importantes y bueno, y que el colegio que los tenga se comprometa a respetar, a cuidar y porque se trata de promover, bueno, porque sí, porque yo no quiero que mis peces pasen cosas malas por aquí y porque también creo que hay que educar a los niños en cuidar bien a los animales, ¿vale? Entonces, realmente esto lo suelen hacer fenomenal, ¿vale? El colegio que se mete en estas cosas, pero hay que firmar un cuestionario. Luego, no se puede hacer nada que les cause daño. Eso se considera un procedimiento en ciencia y está regulado por una ley de experimentación animal, ¿vale? Con la que he trabajado durante muchísimos años, pero que no aplica a este caso, pero no se pueden hacer cosas que, por ejemplo, poner los huevos a 40 grados o hacer no sé qué. No, eso no se puede.
¿Por qué no? Porque eso se pueden hacer en universidades con proyectos de ética, con una revisión del comité, en fin, todo lo que se propone aquí, digamos que respeta el bienestar de los animales, siempre se hace dentro de las condiciones en las que los animales van a estar bien, ¿vale? Luego, ¿dónde se desarrollan los proyectos? Los proyectos se hacen en clase, en vuestro colegio, ¿vale? No va nadie de Aprende con Dani a enseñaros, ni nadie tiene que venir aquí a aprender. El aprendizaje se hace con este envío previo de huevos. Pues eso, ¿cómo aprendemos? Pues de esa manera, ¿vale? Se hace, hasta ahora yo no he encontrado a nadie que no haya aprendido y además se aprende muy bien, ¿vale? Aparte de enviar este huevo y dar acceso a la plataforma para que lo pongáis a punto, tenéis soporte, ¿vale? Yo, pues bueno, por WhatsApp, por mail o como queráis, yo os doy mi teléfono y el soporte lo atiendo yo personalmente, ¿vale? O sea, cualquier cosa, igual no en el momento que estoy haciendo otra cosa, pero sí en un plazo de tiempo razonable. De hecho, como yo no quiero bajar de calidad esto, porque para mí es muy importante, vamos, las plazas están limitadas, ¿vale? Por eso, si os interesa, bueno, pues tenéis que pedirlo rápido, ¿vale? Porque no voy a coger más de lo que pueda atender y aparte tengo un número X de peces que eso es que podría ampliarlo, pero el soporte creo que es muy interesante. O sea, y es algo de lo que más aprecian mis clientes, ¿no? Porque es no solo se meten en un proyecto de ciencias porque van a estar acompañados, ¿no? No se trata de decir, bueno, venga, cuéntame qué hago, ¿no? Porque ya te lo he contado en los vídeos, ¿no? Pero si tienes alguna duda, algún punto de atasco, esto no más salido, pues tienes la seguridad de tener bueno, alguien a quien preguntar. Y yo creo que estoy bastante especializada, a ver qué decir. Bueno, ¿quién puede hacer el proyecto? Este punto es muy importante, ¿eh? ¿Quién puede hacer el proyecto? El proyecto lo puede hacer cualquier profesor de primaria o profesora de primaria o de secundaria o de FP, pero a mí me da igual que sepa o no sepa de peces, de ciencia, de biología, de tal. Lo que sí que tiene que ser una persona con una actitud y unas ganas de querer hacer esto, ¿vale? Esto es muy importante. Hay profesores de primaria que han hecho el proyecto maravillosamente bien sin tener ni idea de peces, de animales, de ninguna cosa que se supone que, bueno, porque lo han aprendido aquí, no ha habido problema. También profesores de instituto, claro, si sabes más, si tienes un nivel más alto, no harás lo que yo te digo, harás más. Y bueno, y ha habido gente que ha hecho el proyecto, biólogos muy buenos, o, en fin, y que han aportado muchísimo, de los que yo he aprendido una barbaridad, ¿no? De los profesores de primaria también he aprendido muchísimo, porque son los que saben de crío, ¿no? Y de enseñar. Entonces, lo bonito es que hay un aprendizaje bidireccional, ¿vale? Por eso nunca quiero perder el contacto directo con la gente. Pero lo que tengo claro que no sirve es para alguien que no quiera hacerlo, es decir, si, ni que se lo impongan, ni que se lo imponga la dirección, mira qué proyecto más chulo podríamos hacer esto, no sé cuántos, no, ni que se lo impongan los padres, de lampa, ay, venga, vamos a hacer este proyecto, no sé, esto tampoco funciona, o sea, los padres pueden estar súper emocionados para que sus niños hagan esto en el cole, pero si el profesor o los profesores que van a estar implicados en el proyecto no quieren hacerlo, no, ni lo intenten. Ayuntamientos también, venga, vamos a llevar esto al pueblo, que mola mucho, que para el alumno, no, o sea, tiene que ser que parta, o bueno, que se lo propongan, se lo pueden proponer, pero el profesor se tiene que ver con las ganas y con el empuje de querer meterse en esto. Y el profesor o la profesora, entonces, cualquier persona que diga, ojo, esto es muy chulo, yo lo quiero hacer, va a ser el mejor proyecto que haga en su vida. Si es algo que te imponen, es algo también que te regalan, eso también tiene su peligro, ¿no? Tiene que ser algo que quien lo haga le vea el valor, le vea todo el partido que le puede sacar y entonces la cosa fluye de manera maravillosa. Vale, ¿qué material se necesita? El material viene incluido con el proyecto, excepto el microscopio, ¿vale? Los centros tienen que tener el microscopio. Si no lo tienen, se les asesora en qué microscopio es bueno.
Lo de la izquierda es un estereomicroscopio, es lo que tiene que lo más apropiado, ¿vale? Es un microscopio que no llega a muchos aumentos, pero que permite la manipulación por los lados. Lo otro es un microscopio de los de toda la vida. Entonces, esos sí, también se pueden ver los peces, por ejemplo, los glóbulos rojos, pero va más al detalle, ¿vale? Lo interesante es que tengáis el estereomicroscopio. Si no tenéis esto, pues bueno, hay ahora microscopios que venden precios súper asequibles, que se pueden conectar a un ordenador y entonces tú puedes proyectar y todo el mundo en la clase lo ve y está muy bien, ¿vale? No tienes el manejo de estar con la cabecita ahí en el microscopio, que también es interesante, pero bueno, también te sirve para abarcar a mucha gente y estar discutiendo todos sobre lo mismo que ven. Y el danoscopio también está a la venta, ¿vale? Y se puede comprar. Y conectando, como he hecho yo, el móvil al ordenador, también se puede proyectar. Claro, tendría que ser el móvil de un alumno o del profesor en primaria. Vale, ¿y qué cuesta esto? Bueno, el precio varía. El precio varía en cuántos módulos y cuánto alcance de clases quieran hacer el proyecto en general. Cuanto más número de alumnos haya, pues el precio medio por niño baja, ¿vale? Y luego se adquieren una serie de cosas que luego no es necesario seguir comprando, sino que te las guardas uno para otros. Entonces, para que os hagáis una idea, más o menos, aproximadamente una clase que lo quiera hacer en tres líneas y que sea la primera vez que lo hace, pues le puede costar alrededor de 700-800 euros, depende un poco de qué módulo se pida. Y luego esto, al año siguiente sería menos 400-500, porque ya es material, digamos, ese ya lo ha adquirido y ya lo tiene ahí para poder trabajarlo otros años. Siempre se pregunta qué material tienes para no presupuestar cosas que ya tienes y que puedes aprovechar, ¿no? Pero insisto que tiene que ser algo personalizado. En coste por niño puede ir entre más o menos entre unos 8 y unos 15 euros, más o menos, aproximadamente. Bueno, si queréis hacer el proyecto, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues aquí también pondré en el vídeo los enlaces para poder solicitar el proyecto. Primero, solicitar presupuesto, decir, bueno, pensar con lo que habéis visto en este vídeo, para qué clases os acopla, los datos del centro y tal. Y se os hace una serie de preguntas. Con eso se os elabora un presupuesto que está personificado, o sea que ya con estos datos de precio no lo pidáis por pedir, porque esto lleva un trabajo, quiero decir, ya sabéis más o menos lo que os puede costar. Bueno, con respecto a quién lo paga, lo más frecuente es que se pague con dinero propio de los presupuestos de los centros, con los centros que estoy trabajando yo, ¿vale? Hay otras comunidades, hay algunas comunidades que tienen proyectos de innovación docente o nombres similares. El País Vasco tiene una, la Comunidad Valenciana tiene otra, creo que en Andalucía hay otra, y entonces los centros solicitan un dinero y se lo, o sea, estoy hablando de centros públicos, y también ese dinero suele ser para centros concertados también, ¿vale? También hay otros centros que lo financian los AMPAs, ¿eh? Los AMPAs suelen estar muy dispuestos a pagar este tipo de cosas, o se puede hacer como cuando se van de excursión. A mí me piden dinero para excursiones día sí, día también, ¿vale? Bueno, tampoco tanto, pero que no es algo poco habitual, ¿vale? Y que se pague, ya os digo, entre 8, 15, depende, 15 euros por niño más o menos. Y bueno, eso es, digamos, la forma habitual de la gente con la que he trabajado yo, ¿vale? También hay ayuntamientos que están dispuestos a pagar este tipo de cosas, incluso asociaciones científicas, ¿eh? Que quieren, bueno, pues promover la ciencia en su área. En Torrevieja hay una asociación que se llama Ascreatio, que, bueno, que todos los años pide un proyecto, ¿no? Es una chica que es muy entusiasta, que pide un proyecto para ir llevando la ciencia por Torrevieja, y es maravilloso, ¿no? O sea, que estas cosas existen y eso. Y si aguanta 4 años es porque esto se puede pagar y los centros lo están pagando, ¿vale? Entonces, vale, pues lo primero, solicitud de presupuesto. Rellenáis un formulario, si veis que hay una forma de financiar que podéis,
en esos rangos y solicitáis. Se os envía una propuesta personalizada y si queréis hacerlo, reserváis el proyecto. Para reservar el proyecto tenéis que rellenar otro formulario que se os linkea desde la solicitud de presupuesto y entonces, pues nada, y simplemente decís, pues quiero hacer esto y ya concretáis. De todo lo que me has presupuestado me quedo con esto, con esto, con esto y lo quiero hacer tal día. Si no se puede tal día, pues me das este otro día y este otro día, ¿vale? Y entonces, por orden de llegada, se van fijando las fechas. Como os digo, la concesión no es por orden de solicitud de presupuesto, es por orden de reserva. El cliente de reserva se queda con el puesto. Si ese puesto se llena, ese día ya no está disponible. Y hay una limitación para no bajar la calidad del proyecto, tanto en número de huevos que se otorgan como en número de... el número de colegios. Entonces, bueno, este año también tengo que decir que la verdad es que, bueno, pues hay muchísima gente interesada en la lista de distribución de emails por la que, bueno, la gente muestra su interés, ¿no? Y entra en una newsletter y tal. Se me ha triplicado en 15 días, con lo cual, pues creo que, y hay muchas solicitudes de presupuesto ahora mismo encima de la mesa que todavía no he podido abordar. Entonces, digamos que si queréis hacerlo, pues deprisa, en fin, y ya está. Y entonces,